Es muy luz ser Tibet ahí, tan deep. Diez tickets, suite 8, 28, el Valek. 3 Full Moon, 9 Enzo, 20 Specialist, 6 Bank, 15 Edgar, 20 Ricardillo, 50 Rebeca, 50 Arquerito. Ya me perdí. 45 Gabriel. Don Betoin. No. 10 City Pro. 4. Dice que se lo gane Barber con su único ticket. Aquí es un call. Y es un fold entonces con barrel. Es un board tan difícil de hacerse con barrel. Pero bueno, estamos drawing dead muy seguido. Rey Rey 2 5 way. Este es un flop en el que en teoría mi civet debe ser bajísimo. Mi civet debe ser así como del no más del 10%. Y probablemente deba de estar haciendo check con muchos reyes ahí. Mis reyes más débiles son del Deón, que no debería de tener ninguno. De hecho, no debía haber abierto las 10 sus deón de gol. Probablemente debe ser Under the One nada más As Joto Suited Plus. Definitivamente es nada más As Joto Suited Plus. Ocho, ahí es un call. Para full ring. El default. Y me va a servir también tener mis stats para ver cuál es la percepción de los demás en la mesa. Reyes, mano jugable. Si hay un tribet o algo por el estilo, se termina oficialmente la compra de tickets y la compra de acción, porque ya sería un pot significativo. La compra de tickets yo la puedo parar manualmente, aquí tengo el botón de pararla, entonces no es problema. La compra de acción, esa es trivet o call con 10 es... Creo que lo estándar en torneos es trivet, pero... Siempre digo que hay en torneos demasiado, demasiado trivet. Se están muy acostumbrados a ser trivet. Y en early stages no es muy bueno. Este flop es un flop complicado. Es un flop difícil. Es un flop difícil, no estoy seguro. Es un flop difícil porque si hago check back,
Va a ser muy difícil ganar en Showdown. Hay muchísimos overcards. Un 8 no es bueno, un 4 no es bueno. Cualquier overcard es mala, un corazón es malo. Entonces va a ser muy difícil llegar a Showdown. Pero también 10 es no puede pagar un check raise, no puede hacer muchas cosas. Aún así creo que betes la opción. En ese turn creo que es mejor tratar de ver un showdown lo más barato posible. Este river es un fold. No le gano absolutamente nada. Cualquier 4 es una corrida. No puedo imaginarme un bluff aquí. Puede ser 6x o algo así, pero mi stack está disminuyendo. Rápidas e instantáneas son las que menos preguntan y son las que más realmente deberían de pensar. No hay decisión fácil, tan simple como si bet o no si bet es una decisión. Probablemente si bet o no si bet es una decisión más compleja que tampoco es. O sea, no estoy 100% seguro muchas veces de si es si bet o no. Es complicado algunas veces. Puedo estar equivocado. Hay cosas en las que estoy completamente seguro, pero muchas jugadas no estoy seguro. Si hay una apuesta en el turn, bueno, en realidad no creo poder pagar el turn. Lo pagaría si ese 2 fuera un 3. El gutshot es muy significativo. Aumenta mucho mi equity. Poder mejorar una corrida. A nada más tener básicamente un draw. Mr. Matthews. Bulat. Ya tenemos 26 big blind. Ha estado jugando muy loose. Se acaban. Si Bulat hace cualquier cosa que no sea fold, se acaba la compra. De por sí termina en 3 minutos. Pero bueno, a partir oficialmente de ahorita le estoy dando stop entries. Ya es un pot significativo. También la compra de acción se termina ahorita. Definitivamente si me hace check raise es all in, en particular contra él. De por sí no creo foldearlo contra nadie. Y bueno, esperemos que tenga algo así como as joto y holdemos. Perfecto. Nos doblamos. Sí, ¿no? Definitivamente aquí no es un call. Jugador tight haciéndome un raise de esas posiciones. As joto tiene muchísimos reverse implants. Un árbol que se va cada vez dividiendo conforme cada potencial. Creo que aquí tengo que pagar sin por pototos. Aunque mi mano es muy mala. Ese árbol, cuando estás short stack, es muy sencillo. Supongamos que tienes 5 blinds. Siempre pongo exageraciones para demostrar un punto, pero si tienes 5 blinds, tus opciones son 2, all in o fold, no hay otra. Digo, puedes ser limp y demás, pero normalmente son malas jugadas. Entonces básicamente tus opciones son all in o fold. Y si esas son tus, no hay ningún value creo en apostar aquí en mi 6. Creo que es un bluff catcher y ni siquiera uno muy bueno, tal vez es foldeable. Pero entonces, si tus opciones son limp y fold, solo tienes un árbol con una división así. En cambio, supongamos que estás jugando 300 big blinds. Tu árbol es un árbol con una cantidad de
altruista ejemplar, pero en cuanto a nivel de póker hoy en día en realidad. Bueno, no, iba a decir que no tiene mucho que enseñar, pero no, definitivamente no. O sea, por lo menos avanzado no podría enseñar mucho. Sí tiene mucho que enseñar a muchos jugadores peores que él. No lo sé. Ahora sí no leí nada del chat, luego ahí me estaban regañando por no leer el chat. Pero pues, o juego, o les cuento, o leo el chat. O cómo. Hay poca luz, voy a prender la luz. Ya sé que aquí lo muy estándar se vería hacer c-bet, pero como he dicho, la única mano que completamente desbarata mi jugada de check. No creo que podría hacer bluff catch aquí. Hice check porque es uno de los reyes más débiles que tengo en ese board. No hay flush draw, no hay nada. No creo que mi rango de check. O sea, creo que mi jugada es en teoría del juego correcta. Holy hell. Paga preflop y apuesta 2000. Creo que es un as. Creo que todavía es un poco prematuro para hacer mini race. Creo que todavía 2.5. No tengo botón de 2.25. Me dio flojera escribir 2.25 blinds. Entonces hice de 2.5. Pero bueno, en lo que termina la mano, pueden intentar sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es un calculador. Están tardando mucho. Holy, Holy Hell decide pagar. En el rango de Holy Hell están todos los sets, pero aún así, si fuera a aumentar Holy Hell, aún así es una mano con la que me debo de ir all-in. Potencialmente puede tener manos como dieces y demás, sobrevaluando. Incluso con este rey de turn, que no es el mejor de los turns, pero bueno, le da full obviamente a. Aquí tengo la opción de hacer all-in o una apuesta más pequeña. Creo que overbet all-in puede ser ligeramente mejor una vez que cae el doble flush draw. O sea, de no caer doble flush draw, no creo que sea buena idea hacer el overbet. Pero cayendo doble flush draw, ¿por qué es mejor? Porque empeora. Si él tiene un draw, esta es una muy mala apuesta para él. Si él tiene algún flush draw. Y también aumenta las posibilidades de que yo pueda estar haciendo esto con un flush draw. De yo tener as rey de. O as cuina o as joto de tanto diamantes como espadas. Entonces, el hecho de que él puede tener un draw y de que yo pueda tener un draw hace este overbet mucho mejor que si, digamos, el turno supongamos que fue un 3 de tréboles. Que no cambia la textura del board. Entonces el overbet sería malo. Está pensando mucho. Eso es magnífico porque no tiene entonces. Tengo la mejor mano. 99% de las veces decide pagar con 6-7. Muy loose el call. Y nos vamos a 86. Esto es call, definitivamente. Otra vez puse 50.200. En el flop era close entre call y fold, aunque es un board muy dry, debería tener un rango fuerte. Creo que en el flop era call. Ahorita definitivamente con ese turn es fold. Aunque va a estar haciendo, seguramente va a jugar de esa misma manera Rey Cuina. Joto Cuina muy probablemente, Joto Cuina suited, no creo que tenga offsuit ahí. Pero Joto Cuina muy probablemente suited hace de por sí apuesta a continuación con el Gotchot y Overcard. Entonces,
La única mano es Rey Queen, a que le voy ganando y tiene outs. Y alguna que otra mano random, pero es fuerte. ¿Cómo se hace mod? En el dashboard no hay como mod. No voy a tomar un staff aquí. Preferiría ser staff con una mano así como, no sé, 10 Joto. Que todavía pudiera hacer algún runner por ahí, pero Joto Queen, una vez que me pagan, casi siempre es el as. Y entonces contra el as, entonces necesito un runner para ganarle. No es una buena mano. Call, todavía estamos lo suficientemente deep para que mi 6 ya sea un call razonable preflop. Ya con un squeeze de ese tamaño. Ni aunque pague Mr. Matthews, creo que sea call para mí. 10.000 para ganar. No, no es call. Tenía que pagar 9.000. Tenía que estar ganando en promedio algo así como 80.000 extras. No es call, ni aunque pagara a Mr. Matthews. Es all-in. Creo que se precipitó con As Rey ahí. Está muy deep. ¿Cuánto tenía? Difícilmente vas por encima. Que ahí se check. Es por estar moviéndole las cosas. Jake Cody, desde el Small Blind. Creo que el rango de Jake Cody es mucho Pocket Pair. Y Pocket Pairs. Pocket Pairs no pueden pagar a una apuesta en el turn. Y estoy apostando porque también tengo el. Tengo el Drawnot en el turn. En el river, perdón. Y no creo que sea bueno llegar a Showdown y perder de repente contra par de 6 o algo así. Digo, me pagó. Se me hace extraño. Un pocket pair es muy luz. O sea, hacer check call con un pocket pair es muy luz. Tal vez par de 10, pero para efectos prácticos, 10 es lo mismo que cualquier mano. El problema es que si no tiene pocket pair y pago el turn, tiene la queen o el joto y son manos a las que no espero foldear. La queen definitivamente no va a foldear. Ah, existe una posibilidad de que haga check back y él muestre algo así como 7 u 8. No debería. 7 u 8 es fold en el turn. La king queen era una mano que no iba a foldear nunca. Está bien. Creo que mi línea es correcta. As Rey tiene muchísimo showdown value. Porque es una mano muy fuerte. Pero aún así, el call desde el small blind muchas veces es pocket pairs. Sandri dice ligaba full, la cara ya no vi ni qué mano era. Ni en qué mano ligaba full. Ah, este es un call. Super call. Bueno, puede ser trivia también en realidad. No es una mala opción el trivia, realmente entre más lo pienso. Estoy buscando la mano que decían que ligaba full. Quién sabe, debe haber sido en la anterior mesa, ya no pude ver.
Tato pregunta que si ya fue la rifa. No, 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 la rifa es hasta que salga, no se preocupen. Si no están viéndolo, tienen que hacer cosas, no tienen que quedarse viendo el stream a huevo. Yo voy a anunciarlos en social media, yo les guardo su premio, no se los voy a dar a nadie más, no se preocupen. Yo me encargo de encontrarlos. Pero no quiero anunciarlo antes de tiempo, porque pierde el chiste. Poker Gerson dice que qué requisitos es para ser mod. Pues no hay requisitos fijos, pero Arquerito creo que es, no estoy seguro, pero creo que es la persona. A ver, aquí puedo ver. En Currency System. La persona que más horas ha visto el stream es Arquerito. Seguido de Ryu y después Leslat, después Gabriel, después Rebeca. Entonces, él es... Bueno, en primero estaba el bot y Balshin. Pero... Pues es el... Es suscriptor número uno. Creo que para ser mod número uno, ahora que mencionas eso. Encontré un jugador que está jugando 15-13. Bastante tight. No super, digo, super ring. Pero tight. De Game Theory no relacionado con el torneo, pero este por hace 9 días.